Evelina, ¿qué fue lo que pasó, Evelina? Cuéntame. Yo me quedé con este hombre. Yo lo dijiste a él. Yo lo dijiste a él. Yo estaba embarazada. Este bebé no es tuyo. Él me dice, no hay ningún problema. Voy a quedarte contigo. Mi familia me envía dinero para Haití para este embarazo, porque ellos saben que yo, este bebé no tiene padre. Este hombre me dice, se va ayudándome. Y después nací este bebé. Este hombre pone esta cosa dentro de la boca de mi bebé. Ahí era cinco. Se llama Carlos. Se fue. Salí corriendo. Cuando todo el mundo estaba llamando a él. ¿Es dominicano esa persona? No, haitianito igual como yo. ¿Y qué es lo que tiene mi fraco? ¿Qué le dio él? No sé qué. Ellos me dicen eso es una quemadura. ¿Tramosón? No sé. Veneno, ¿verdad? Veneno. Entonces tú dices que fue él que envenenó a la niña. Sí, porque cuando yo me levanté, yo tenía una silla adelante de mi cama. Yo vi una gotita. Eso de mi bebé estaba botando. Adentro de la boca, eso se salió. ¿Y dónde? Yo lo metí ahí. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Se fue, salí culiendo. Nadie no lo viste a este hombre esta hora. ¿Dónde ocurrió eso? En Los Limones, de la Guanana. La Guanana. Sí. ¿Qué edad? ¿Qué edad tiene tu niña? Tiene 24 días. ¿Qué esperas tú de las autoridades? Solo 24 días. El otro día yo no la espero aquí. ¿Qué tú esperas de las autoridades de la justicia? Yo necesito que me busque a este hombre porque yo no tengo ninguna foto de él. Yo voy a subirlo. Voy a subirlo. Oh, ¿cuál es el nombre de la persona? Repítelo, ¿y el nombre tuyo? Carlos, que se llama Carlos. ¿Y el nombre tuyo? Evelina Luisa. Gracias. ¿Y dónde?